no sabes, ¿no te acuerdas el otro día que tú me llevaste a comprar cosas para tu pinito? Sí, pero es que yo ando bien calzado, Ramiro. Pues ahora yo te voy a traer a comprar cosas, pero para la fiesta. ¿La fiesta? ¡Va a haber una fiesta! ¿Y de quién va a ser la fiesta? Ya ni me han invitado. ¡Pues el día se va! ¿Ya se va? ¿Y ya se va? ¡Ya se va! Acuérdate que todos los años nos reunimos la familia para despedir al que ya se va. Ay, Ramita, pero no quiero que se vaya. Pero es que la verdad yo no quiero que... Oh, no, pero ¿por qué te pones triste? Porque ya se va. Todos los años lo hacemos. Pues sí, Ramita, pero no me dijiste qué vamos a comprar. Ay, pero, a mí me estás haciendo perder el tiempo. ¿Te vas a quedar chillando? Yo tengo que avanzarle las compras porque yo quiero llegar temprano a la fiesta. No, sí me voy a ir, pero es que... ¡Mamá, no vayas! ¡Estás de chillón! ¡No, ya estoy de chillón! Pues aparte ya ando bien cansado y yo no quiero ir a comprar nada. Pero dijo Ramito que era para una fiesta y que ya se iba a ir alguien. A lo mejor es mi abuelito. Le tengo que ir a preguntar. ¿Y si está buena la uva? Ah, pura calidad, ya. Es que ya ve que según la uva, pues es el deseo, ¿verdad? ¿En cuánto la tiene? ¡Ramito! ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy comprando las uvas. ¡Para eso! ¡Venía, vamos a comprar las cosas que para... Porque ya se va a ir. Y yo no sé quién se va a ir. ¡No, no llores! No, 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 ¡estas uvas son para la fiesta! ¡La fiesta que nos vamos a llevar! ¡Porque estas uvas son para la fiesta! ¿Y sabes cuántas ocupamos? ¿Cuántas ocupamos? 12 por cada uno. 12 por cada uno. Para la fiesta, para el que ya se va. Ay, no me nombrarán, ¿por qué se va a ir? ¡Pues se va a ir el viejo! ¿El viejo? Sí, y por eso ocupamos las uvas. Guárdamelas ahí para que no se te vayan a perder, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Que le vaya muy bien en su fiesta también, ¿eh? Gracias. Ah, dale, mira. Este está bien para cantar en la fiesta. ¿La fiesta, sí? Este lo usamos para... ¡Para la fiesta! ¡Oh, dale, mira! ¡El confeti que lo podemos aventar! ¡Ay, sí! No, no, pero a lo mejor a él le gusta mucho. Y también tiene que adornar porque es una fiesta y pues ya se va y hay que despedirlo bien. Pues eso ya lo sé, por eso aquí te traje donde están los globos, mira. ¡Sí, globos! Se me hace que le gustan las uvas. Para hacer ruido llevamos unos silbatos. Ajá. Y ahora sí ya tenemos todo para la fiesta. No, 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 mejor vamos a llevarle también este como regalo. Oye, ¿pero qué es eso? Este es un bastón, pues ya ves que ya se va y a lo mejor no puede caminar. ¿Para qué quieres un bastón? Pues para el viejo, pues ya ves que no puede caminar y... El viejo ya se va. Ajá. Y mientras se va el viejo va a venir uno nuevo. Por eso también la fiesta para el nuevo, entonces, para el viejo y para el nuevo. Entonces vamos a pagar eso. Ya tenemos todo listo, ¿eh? Oye, a ver, ¿se va a ir el viejo? ¿Y va a venir un nuevo? Se me hace que va a venir alguien más. Pero yo no quiero, pues vamos a ir a pagar entonces. Ya tenemos todo listo, ahora sí. Sí, sí, ya tenemos todo listo. El confeti. Confeti. Serpentina. Serpentina. Silbatos. Silbato. Vámonos para cantar en el calor. Y también las uvas. Ya para que se vaya el viejo y venga el nuevo. ¡Oh, Ramito! Ya ahora sí, ¿sabes? ¿Sabes quién nos faltan a ¿quién nos falta, Ramito? Pues para la fiesta vamos a comprarnos ropa. No, pues no, mi no me quiero comprar nada yo, porque yo no quiero que regrese y que se vaya que se siente. Eres talla XL, ¿verdad? Sí, pero vamos ya a comprar unos chalecos de aquí para la fiesta. No, no, yo no quiero comprar nada yo. ¿Cómo no? Si tenemos que festejar que se va el viejo y no, ya no, nuevo. No, no quiero festejar a nadie. Más aparte, yo no quiero que se vaya porque si no se va a ir y va a regresar otro y me va a quitar mi puesto. Tranquilo, respira. Ahí está el aire. ¿Ya estás tranquilo? Sí, pero... ¿Por qué estás llorando tanto? Porque me cuenta que se va el viejo y no va a regresar el nuevo y me cuenta que yo no voy a poder quitar mi puesto. Otra vez, respira. Suelta el aire. Oye, qué bárbaro, lávate la boca. ¡No, sí me la lavo! ¿Ahora sí, por qué estás llorando? Pues ya te das cuenta que compramos todos los artículos para que se vaya el viejo y luego va a regresar el nuevo y luego me va a quitar mi puesto. El niño nuevo que va a regresar. ¿Cuál niño nuevo? El niño que va a regresar. Aparte se va a ir el señor, el viejito. ¿Cuál señor viejito se va a ir? Pues tú dijiste para qué compramos las de esta y las de estas las uvas para el viejito. Y ahora va a regresar un niño que está más chiquito porque está nuevo. ¿Qué fue lo que te dije primero? Que se iba a ir el viejo. ¿Y luego quién iba a venir? El nuevo. ¿Y qué día es hoy? Pues hoy es 31. Hoy es el último día del año. Se va a ir el año viejo y va a regresar el año nuevo. ¿Entonces no se va a ir mi abuelito? No, pues por eso hicimos la fiesta. ¿Y no va a venir un niño nuevo? ¡Claro que no!
¿Entonces vamos a hacer la fiesta para festejar juntos? Vamos a hacer la fiesta porque se va el año viejo y llega el año nuevo. ¡Oh, llega el año nuevo y se va el viejo! ¡Ajá! ¡Oh, y entonces vamos a festejar! ¡Vamos a hacer la fiesta! Pero, ¿qué tenemos que hacer? ¡Ay, pues mira! Es lo que hacemos todos los años, todos con nuestras familias. ¡Ajá! Hacemos una fiesta de fin de año, ¿sabes para qué? Para celebrar todos los triunfos que tuvimos durante el 2019 y todo lo bueno que nos pasó. ¿Entonces debemos de agradecer a la gente? ¡Claro que sí! Y esa fiesta se hace también de Año Nuevo, ¿sabes para qué? ¿Para qué? Pues para convivir en familia y con todos los amigos y desearle lo mejor para ese nuevo año. ¡Uy! Entonces ya tengo que ir con mis amigos y decirles que muchas gracias porque son mis amigos nuevamente. ¡Claro que sí! Y festejar este Año Nuevo para que todos se la pasen muy bonito en familia y tengan un muy feliz año 2020. ¡Uy! Entonces vamos a festejar y bueno, sí vamos a comprar las chaquetas que queremos. ¡Ay! Ahora sí te quieres comprar ropa, ¿verdad? ¿Por qué? Ya le quiero decir a mis amiguitos que estemos bonitos y que nos miramos bien, muy feliz. ¡No se me hay que decirle feliz año nuevo! ¡Ay, bueno, feliz año nuevo! ¡No, pero todavía no, hasta la noche! Ay, ¡vamos entonces a dar un abrazo a los de la ropa! Sí, vamos a comprar primero la ropa y luego venimos a comprar una uva. ¡No, pero eso para el señor ahorita de la noche!